Amore. Tú no. Vamos a explicarle este, la forma polar. Bueno, okay. Vamos a ver. Porque no lo he dicho yo así. La teoría. La teoría. Esta es la forma binómica. La forma polar. ¿Y cómo vais a saber cuál es el sujeto si no sabéis cuál es el verbo? ¿Y cómo se saca el sujeto? Porque le pregunta al verbo. Se le puede poner Z al módulo. Sí, le puede poner lo que quieras. Una letra me da igual. Argumento. Yo le pongo M, no le pongo Z. Primero le pregunta al verbo. Después le pregunta al sujeto. Y el ángulo estaba. Rafael Pamela lo hacía de pie. Ahora el sujeto. Tiene que ver. Al cotangente de. Como Rafael me daba de pie, pues yo me doy de pie. Ya está. Sabiendo que B es. La B es la parte imaginaria. Ahora ahí. Entonces, por ejemplo, el menos uno, ¿qué número es? Menos uno sería. Uno. Uno para. La parte imaginaria es cero. Y ahora el ángulo es el cotangente de cero partido menos uno. ¿Qué es cero? No es cero, es 160. Sí. Tiene dos soluciones, 0 a 160. Y esta, como es negativa, es negativa, 160. Tiene que hacer 160. Vaya saca, no. Entonces, este número es 1, claro, pero una solución. Claro, que te da una solución a la calculadora, pero tú tienes que ver que es negativo. Lucía, de matemáticas, ¿qué dices? Sí, claro, tú tienes que ver. ¿3? ¿Otra vez? Sí. ¿Cuál es el 3? Pues yo lo estoy haciendo en mi casa. Al revés. Javi, al revés, te lo hago. 160 sería. La parte A sería 1 por 1 por 160 más el seno de 160 y 1 por seno de 160. Esto te da menos. Esto te da 0. Esto te da menos 1. Ahí en el seno. No, que no he puesto ahí en ningún lado. Yo sería menos 1 más 0. Te falta la I y te falta la I. Ahora, yo hace separar y nosotros hacemos.